mejor. Me soltaré por un tiempo hasta que sienta que el viento dejó de hablarme de ti. Mejor no recordaré tu cara, porque el dolor nunca para cuando me acuerdo de ti. Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo la canción de Mejor no digo tu nombre, o cuando digo tu nombre. Vamos a comenzar con la introducción, que espero que no se confundan y no haya pierde. Voy a hacerla lenta dos veces para que aprecien bien la sincronización. Así que vamos a comenzar. Ahí va otra vez esa parte. Aquí vamos a arrancar de fa sostenido y vamos a tocar la sostenido, ¿ok? Entonces sería así. Después. Ahora la voy a hacer de corrido lento, esa parte. Después se vuelve a repetir. Ok, en esa parte vamos a arrancar desde acá, de la mano izquierda. Y terminamos aquí. Tocamos Si mayor, Max 7, ¿ok? Aquí así, acabamos así. Entonces ya completa quedaría así. Ok, y iniciaríamos con el verso. En el verso pues vamos a tocar fa sostenido mayor. Mejor me ausentaré por un tiempo. Y vamos a tocar lo que viene siendo un do sostenido mayor con bajo en mi. Digo, con bajo en fa. Okay. Me ausentaré por un tiempo hasta que sienta el viento. Ok, hasta que sienta que el viento, mi mayor, dejó de hablarme de ti. Si mayor. Volvemos a repetir. Mejor no recordaré tu cara. Igual. Porque el dolor nunca para. Mi mayor, cuando me acuerdo de ti. Ok, aquí nos arrodillamos un poco.
Y después, mejor no pregunto a nadie con quién estás. No creo poder soportar una herida más, ok. Ese sería el precoro. Entonces sería, mejor no pregunto. Re sostenido mayor. A nadie. Do sostenido mayor. ¿Con quién estás? Si mayor. Volvemos a repetir. Esto sería básicamente la introducción, pero más simplificada. No creo poder soportar. Ok. Do sostenido mayor. Ahora, si mayor. Una herida más. Si mayor. Y ahora, do sostenido mayor. Una herida más. Coro. Mejor. Ya no digo tu nombre. Para que nunca pueda alcanzar el pasado. Y me deje encerrado en la oscuridad. Digo tu nombre porque guarda palabras, miradas, momentos que viven. Cuando digo tu nombre. Y se volvería a repetir la introducción. Bueno, en el coro, básicamente vamos a iniciar con un fa, con un si max 7. Mejor, ya no digo tu nombre. Ok, do sostenido mayor. Y después fa mayor. Para que nunca pueda alcanzar el pasado. Vamos a ir descendiendo. Fa sostenido mayor. Después re sostenido mayor. Y me deje encerrado. Re sostenido mayor. En la oscuridad. Y do sostenido mayor, ¿ok? Volvemos a repetir el mismo círculo. Mejor. Ya no digo tu nombre. Porque guarda palabras, miradas, momentos que viven. Narara, 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 narara. Si mayor. Sin poder. Do sostenido mayor. Cuando digo tu nombre. Y volvemos a repetir la introducción. Bueno, básicamente todo lo que les enseñé ahorita se vuelve a repetir otra vez. Ya hasta el final, que estamos en el coro, que dice nara, 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 nara. Cuando digo tu nombre. Ok, ese sería el final. El final pues ya es muy diferente. Espero que no se pierdan también. Vamos a iniciar aquí. Ok, voy a tratar de lo voy a hacer corrido, ojalá y no se confundan mucho, porque es que aquí es muy difícil explicar estos tipos de finales, porque son muy, pues hay que hacer arpegios aquí y aparte hay que hacer la música allá arriba, pero lo importante es que ustedes vean la sincronización y pues lo voy a hacer con ambas manos, ¿ok? Espero que no se pierdan, ahí va. Thank you.
y el final. Básicamente, como que hacemos un pequeño adorno, que sería así. Ok, nada más vamos a tocar. Ok, y vamos a terminar ahí, ok. Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial. Si les sirvió de ayuda, pues no olviden una manita arriba. Y les voy a dejar el link del grupo de WhatsApp aquí abajo. Y nos vemos hasta el próximo video.